Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, estoy en la cama. Sí, camita. Bueno, el vídeo de hoy, como dice el título, es improvisando canciones. O sea, que la historia es que un día puse en mi estado de Instagram, también lo puse en mi estado de WhatsApp, decidme palabras, objetos, lugares, lo que sea, para improvisar canciones. Así que, ahí estamos. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. ¡Ahora sí! ¡Vamos! Bueno, mi gente, vamos con el vídeo. Voy a explicar un poquito de qué va. Bueno, ya lo explico antes, pero por si no lo habéis pillado, el vídeo va de que ya me habéis dicho alguna gente, que lo he puesto en mi estado, palabras, lugares, objetos, cosas, lo que sea, para yo improvisar canciones inventadas sobre mí, con las cosas que me habéis dicho. Así que este vídeo va a ser un poco divertido, gracioso, a ver qué canción se me ocurre. Y así veis un talento que yo tengo, que el talento es que escribir canciones. Así que vamos con la primera persona. Ah, y cada persona que mencione le voy a mandar saludos y todo. Así que vamos con la primera persona. Aquí lo tengo todo. Todo todito. La primera persona es mi prima Andrea. Y, prima Andrea, si estás viendo esto, te mando muchos saludos y espero volverte a ver. Porque tú y yo tenemos cositas que contarnos. Así que tu palabra es prima. A ver qué se me ocurre con eso, a ver qué se me ocurre. A ver, prima, ¿qué puedo improvisar con prima? A ver, improvisación. Prima, prima. Y es. Esa prima, llegó a la ciudad, ella se mueve, esa prima, mira cómo mola esa prima. La prima como mola, ella se menea y no baila sola. Esa prima no está loca. Esa prima. Bueno, vamos a por la segunda persona. La segunda persona es una amiga mía que se llama Miriam. Y Miriam, si estás viendo esto, también te mando muchos saludos. Y espero verte y quedar contigo. Así que sus palabras son delfín, caballo y naturaleza. Así que ¡vamos! ¡Ay! ¿Y por qué no una con atún con pan? Yo con esa sí. Mira. Al final, yo con mis palabras y a tu compa, no lo perdáis. Así que mirad esto hasta el final. Bueno, las palabras son delfín, caballo y naturaleza. Así que, a ver. En la naturaleza todo viene y va. El caballo al galope está. El delfín en el mar,
y los demás. Yeah. Esta es la canción de la improvisación. Siguiente persona es mi prima Lucía. Y mi prima Lucía, tela. Porque varias palabritas. Y por cierto, te echo mucho de menos y te quiero un montón. Y las palabras son comer, ornitorrinco, caverna, círculo y alfombra. Esto no puede ser. Madre mía. A ver qué se me ocurre. Esto es el rap de la improvisación. Esto es el rap de la improvisación. Yo vi a un ornitorrinco comer, sentado en una alfombra. Este circulito que ve, ya no sabe qué hacer. Se va a la caverna, se pega un bailoteo, se va a la caverna, se pega un bailoteo. ¡Ay, Dios! Me he saltado una persona, pero da igual. Ahora lo digo. Esta persona se llama, es un amigo mío y se llama Javi. Su palabra es gatita. Madre mía. Gatita. Una gatita muy malita. Y que por cierto, Javi, si me estás viendo, te echo de menos. Y a ver si nos vemos prontito. Y hacemos un vídeo tú y yo, que tengo ganas. Bueno, su palabra es gatita. Así que, vamos. Gatita, a ver. Esa gatita malita, pero no es santita. Esa gatita araña. Y maulla, mauña. Miau. La gatita. Qué malita. Oh. Qué loca que estoy. Vale, siguiente persona es una persona que quiero mucho y que ya tengo ganas de ver. Esta persona se llama Víctor. Sí, Víctor. Sus palabras son perro, lámpara mágica, gafas de sol. Así que, a ver, que tengo algo por ahí. Así que, vamos. Me encontré una lámpara mágica y pedí dos deseos. Un perro para pasear, gafas de sol para tumbar y ponerme morenita. Morenita. Siguiente persona es una amiga mía que se llama María. Sí. Y sus palabras son... Espera. Stop. Porque primero... Eso. María. Te echo de menos. Y ojalá nos volvamos a ver cuando se pase todo esto. Bueno, y también te quiero mucho. Y sus palabras son ventilador y baile. Así que tengo algo, a ver. Empezamos con el baile. Este es el baile que continúa así. Enchufo el ventilador, enciendo el motor, esto arranca dentro de mi corazón.
Esta canción os la dedico con el ventilador y el manuscrito. Y última persona es mi primo Alex. Sí, sí, y primito, si estás viendo esto, si tú, el de ahí, primito, que he pensado una idea, que tú podrías estar aquí conmigo haciendo un vídeo, ¿eh? Eso molaría mucho. Que por cierto, te echo de menos. Y sus palabras son que, madre mía, que no entiendo de tela, porque es que de verdad. Sus palabras son: cortacésped, escobilla de váter, estantería y sinfonía. ¡Ale! A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por escobilla de váter? No sé por dónde empezar. A ver, tengo algo. Cogí el cortacésped, lo meneé hasta quitar la hierba. Luego, para las cositas que vienen, escogí la escobilla de váter para limpiar el váter. Así, en circulitos, en circulitos, en circulitos. Luego limpié la estantería. Luego fregué el sinfonier. Y aquí llegó la última canción, porque aquí ya se acaba este vídeo que mola un montón. Así que ahora me toca a mí. Voy a improvisar una canción con atún con pan. A ver. Esta es la canción del atún con pan. Vamos a empezar porque os va a molar. Atún con pan, atún con pan. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Atún con pan y mayonesa. Atún con pan y mayonesa. Qué rico que está, qué rico que está. Esta es la canción del atún con pan. Atún con pan y mayonesa. Qué rico que está, qué rico que está. Bueno, y se acabó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, porque yo me lo he pasado genial. Me he divertido un montón improvisando canciones con todas las palabras que me habéis dicho. Me ha encantado hacer este vídeo con todos vosotros, porque os quiero un montón y quiero que disfrutéis cada día de un nuevo vídeo. Así que, ahora sí, que me despido con un rap que yo ya tenía. Así que, vamos allá. A ver si me acuerdo. ¿Cómo era? Ah, ya. Era algo así. Yo soy rapera y me gusta rapear, y nadie me puede ganar, porque a mí en las rimas nadie me puede superar. Digo palabras sin pensar, y con esta palabra te hago alucinar. Adiós, mi gente, se acabó este vídeo. Si te ha gustado, dale muchos likes y suscríbete ya. Ahí lo dejo. Adiós.